la fracción de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, comandada por el senador Clemente Castañeda, no avalará con su voto las reformas que ha planteado en Fast Track el partido Morena, incluyendo la relacionada con el Poder Judicial. El legislador jalisciense está al frente del grupo conformado por las senadoras Alejandra Barrales en su carácter de vicecoordinadora y Amalia García, además de los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Daniel Barrega, todos ellos con amplia experiencia. Sobre si MC respalda las reformas planteadas desde la Presidencia de la República y respaldadas por toda la fracción guinda, Clemente Castañeda dejó en claro que no cuentan con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Nosotros hemos adelantado que no vamos a convalidar ninguna reforma regresiva. Parece que la reforma judicial, como está planteada, pues lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo debilita. Detrás de eso hay un intento de captura del propio Poder Judicial, y nos parece que es profundamente regresiva, por no decir una ocurrencia, todo esto relacionado con la elección o la contienda popular entre los propios jueces y magistrados. Tal suerte que nosotros, en principio, como está, pues no acompañaríamos ninguna de estas cosas. El senador comentó que ve sobrada y envalentonada la banca de Morena por una aparente mayoría artificial, pero eso no trastoca los principios de Movimiento Ciudadano, e insistió en que defenderán las cosas en las que creen, como la democracia, el equilibrio entre poderes, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.